Cambiamos de tema. En Cochabamba vamos a hablar del impacto de la sequía en diferentes regiones del departamento. El municipio de Cochabamba, el cercado, no es la excepción. Estamos en la Laguna Lalay con Verónica Sarmiento para ver qué es lo que sucede en ese punto de la ciudad. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Comentarte que la falta de agua no solo está afectando al cono sur del departamento de Cochabamba, sino también a las lagunas que tienen la ciudad, el caso de Coñacoña, que está completamente seca, y en este caso la laguna Alalay. Quiero mostrarles cómo se encuentra en este momento y cómo la reducción de agua ha comenzado a formar grietas conforme se va evaporando el agua y prácticamente solo queda lodo, y la cantidad, el nivel de agua en todo caso se reduce día a día. Las autoridades de la alcaldía ya indicaron que la evaporación es bastante acelerada y constante, y prueba de ello es esto, las grietas que les estamos mostrando en este momento, y en el borde de la laguna es prácticamente solo lodo. Lodo que, bueno, que no tiene mucha altura. Vamos a hacer una demostración en este momento para ver. Ahí está. Como podemos ver, no cae la piedra a profundidad. Hay bastante cantidad de barro, lodo en este sector. Y bueno, la falta de agua, recordemos que las lluvias son prácticamente las que alimentan a este espejo de agua que tiene la ciudad. Pero también quiero mostrarles este sector donde están las totoras, porque es bastante la cantidad de agua que se ha reducido aquí en la laguna Alalay. Ahí está, en este sector, vamos a mostrarles las totoras que prácticamente ya están fuera, están en la superficie. Sin embargo, esto no ha evitado de que las aves migratorias, en todo caso, lleguen hasta la laguna Alalay. Por ejemplo, quiero mostrarles allá, más al fondo, los flamencos rosados que han llegado hasta este espejo de agua que tiene la ciudad de Cochabamba y que sin duda están realzando el paisaje que tiene la laguna Alalay. Ahí está, hay por lo menos tres grupos, uno que tenemos por delante. Hay dos grupos que están hacia el lado oeste también de la laguna, que pese al bajo nivel de agua, a la situación que tiene que ver con los malos olores por la descomposición de las microalgas, la presencia de lodo y las totoras secas en este sector, las aves están llegando. Es prácticamente parte de todas las aves migratorias que llegan hasta la laguna Alalay. Los flamencos rosados son una especie de las más de 100 que cada año llegan hasta la laguna Alalay. Recordemos que la alcaldía de Cochabamba va a ejecutar un proyecto para el dragado de la laguna, para realizar trabajos y mejorar la situación que tiene este espejo de agua. Sin embargo, esto va a ser en 2023, para lo cual se prevé destinar alrededor de 30 millones de bolivianos. Esta es la situación aquí en la laguna de Alalay. Hay sequía, ya se siente, ya se ve. Sin embargo, esto no ha evitado de que las aves continúen llegando hasta este sitio turístico que tiene la ciudad de Cochabamba. Ahí está entonces el ciclo de vida de las diferentes especies que usan a la laguna Alalay como un punto estratégico para su descanso durante su migración. Está haciendo frente precisamente a los efectos del cambio climático. Gracias, Verónica. Estamos contigo en cualquier momento. Roberto, seguimos. Pero un panorama más dantesco es el que se viene en la provincia Campero. Solamente en el municipio de Ombereque, imagínense, hay 32 comunidades afectadas por la sequía. Los municipios de Aiquile, Pasorapa y Ombereque de la provincia Narciso Campero del cono sur cochabambino sufren las consecuencias de la falta de agua para consumo humano y animal. Según el reporte de autoridades legislativas departamentales, el río Misqué está completamente seco, el mismo que sería una de las principales fuentes de agua que tienen para el ganado y el riego de cultivos. Está afectando mucho esta sequía, podría decir, como provincia Campero del municipio de Ombereque, y hay 30 comunidades que están afectadas hasta ahora, y de la misma forma 50 cabezas de ganado ya han fallecido. Por lo tanto, pues ya como a la
Consejo Alcaldía de Municipio de Omereque ya ha declarado con una ley por 10 días de sequía, y también lo misma forma Pasurapo y Aiquile. Pues yo creo que ya están trabajando como alcaldes del municipio, de los tres municipios, pues nosotros vamos a ayudar a hacer seguimiento como autoridades departamentales. Como municipio de Omereque siempre se beneficiaba con el río de Misque, ¿no? Por hoy el río de Misque está totalmente seco y no hay agua para consumo humano, lo mismo forma también para consumo animal.